Hace 2 semanas que venimos preparándonos después de que terminó el último torneo, así que bueno, ya estamos a punto para empezar y para tratar de pelear por el torneo, ¿verdad? Siempre con la expectativa alta, porque es Talleres, ¿no es cierto? Sí. No solamente por ser Talleres, sino por cómo nos hemos preparado. Creo que estamos en un nivel muy alto y bueno, vamos a representar al club de la mejor forma, seguramente. ¿En qué consistió justamente el trabajo de pretemporada? Bueno, hemos tenido más carga, hemos aumentado la carga de trabajo, hemos tenido varias incorporaciones muy importantes, así que bueno, con esa idea de presionar alto, de querer sostener la pelota, de querer ganar en cualquier cancha que vayamos a jugar y ser protagonista sobre todo. ¿Tenés un equipo largo, tenés rotación en los puestos? Sí, ahora con las chicas que se han incorporado tenemos unas 25 jugadoras, que la verdad que cualquiera puede jugar. Tenemos 4 jugadoras que están ahora, están volviendo de la selección nacional, sub-17, así que bueno, es un lujo poder contar con jugadoras de selección y con jugadoras que ya han estado también en selección. ¿Qué se sabe del rival? ¿Qué se puede decir de Junior? Siempre Junior es un rival difícil, siempre ha sido un rival duro, tiene muy buenas jugadoras. Y bueno, sabemos que por nuestra forma de jugar, el otro equipo se va a replegar seguramente. Y bueno, vamos a tener que tratar de entrar por los costados y tratar de evitar las contras seguramente.